Buenos días a todos y todas. Gracias por participar del webinar Mil y una formas de seleccionar la revista correcta para publicar, a cargo del doctor Juan Daniel Machín Mastromateo. Mi nombre es Yael Allí, especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, y les damos la bienvenida al primer ciclo internacional de webinars de investigación científica que el Ministerio de Educación está desarrollando como parte de la iniciativa Conectados. Para los que aún no conocen, se trata de una plataforma mediante la cual se busca brindar una especie de orientación y acompañamiento para la implementación de la educación no presencial en las universidades, tanto públicas como privadas. En breve empezaremos, pero antes comentarles que si tienen alguna consulta, pueden escribirla en la caja de comentarios y además solicitarles que se registren en el link que también se encuentra ya en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Juan Daniel Machín Mastromateo, quien liderará la sesión del día de hoy. Buenos días, doctor. No sé si puede encender su cámara. Buenos días, amigas y amigos. ¿Comenzamos? A ver, deme un segundito. Ya está. Listo. Listo. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva sesión del webinar de Conectados. Hoy vamos a presentar mil y un formas de seleccionar la revista correcta para publicar, ya que es una duda común entre los investigadores, tanto los nobeles como los no tan nobeles. Agradezco nuevamente al Ministerio de Educación del Perú por darme esta oportunidad de estar con ustedes para presentarles este tema que espero sea de su interés. Como bien ya mencionaron, cualquier pregunta que tengan la pueden poner en el chat y hacia el final de la presentación, que va a ser más breve que la anterior, al final de la presentación vamos a poder responder todas sus preguntas. E incluso si hay que hacer alguna demostración de alguno de los métodos que voy a mostrar, podemos hacerla. Muy bien, entonces vamos aquí a compartir el escritorio para que vean mi presentación. Ya deberían estar viendo la presentación acá. Muy bien. Esto es mil y un formas de seleccionar la revista correcta para publicar. Así como doctor, las disculpe. Noches. ¿Cómo? Sí, disculpe. Se ve, todavía no se ve su pantalla. ¿Eh? Vamos a probar a encenderla de nuevo. Por favor. Vamos a ver, compartimos solamente la presentación. Ahí está. Gracias, ¿ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Así como las mil y una noches no tiene exactamente mil y una noches, esta presentación no tiene exactamente mil y un formas. Aunque sí, tiene muchísimas formas que quizás algunas no se les habían ocurrido. Espero que les presente algunas nuevas maneras de encontrar aquella revista idónea para enviar el manuscrito que quisiera publicar. Muy bien, empecemos. Primeramente, algunos datos. Existen más de 300.000 revistas. Y estas son revistas que pueden ir de la más especializada a la más sencilla. En estas 300.000 revistas podemos encontrar tanto Lancet, que es una revista importantísima, científica, como también muy interesante. Son revistas que tienen ISSN y se catalogan pues como revistas. Claro, no queremos publicar en cualquier revista, ¿verdad? Entonces, hay unas 35.000 revistas arbitradas. Nosotros como investigadores, seamos nuevos investigadores, o investigadores ya con algún recorrido, donde queremos publicar principalmente es en las revistas arbitradas, ya que el arbitraje, también conocido como la revisión por pares, es el procedimiento que asegura que una revista puede ser llamada científica, ¿ok? Luego podemos hablar de las revistas indizadas. Aquí tenemos que hay entre 12 y 24.000 revistas indizadas, depende del índice que estemos viendo. Si nos referimos a los índices del JCR, que pertenecen al Web of Science, o si nos referimos a Scopus, posiblemente han escuchado estos nombrecitos.
cuando nos dicen que publiquemos en una revista indizada, seguramente a esto es que se refieren. Y hay mucha competencia, somos muchos. Hay 9 millones de investigadores que publican alrededor de 2 millones de artículos en revistas indizadas al año. Estas son cifras de Scopus, ¿okay? Bien, para mostrarles los métodos para encontrar las revistas, primeramente deben hacerse la pregunta, ¿para qué quiero publicar? Entonces, una vez que me digan para qué quieren publicar, les puedo decir dónde hacerlo, ¿sí? El propósito para el cual yo quiero publicar mis resultados de investigación se va a corresponder con el tipo de revista que yo tengo que buscar. Vamos a ir viendo casos. Primeramente, el caso más sencillo. Solo quiero compartir mis resultados de investigación. No tengo requisitos de ningún tipo. Ni mi institución, ni el país, ni el organismo rector de la ciencia y tecnología en mi país tiene ningún requisito sobre mí en cuanto a las características que debe tener la revista donde quieren que publique o donde yo quiero publicar. Entonces, si no tengo requisitos de ningún tipo, no me van a evaluar por eso, entonces el consejo es publicar en cualquier revista arbitrada, ¿sí? Estudiantes que quieran publicar un artículo derivado de su tesis van a estar en esta situación usualmente porque va a ser su primera publicación. Entonces, cualquier revista arbitrada sirve. Eso sí, tengan cuidado con el circuito de revistas predatorias. ¿Qué es eso? Bueno, estas son revistas que cobran por publicar, no tienen realmente un proceso de arbitraje o revisión por pares riguroso y por lo tanto no tienen reconocimiento ni prestigio. Usualmente, uno como académico recibe invitaciones continuamente de estas revistas invitando a publicar con el prometedor anuncio de que una vez que uno envíe el manuscrito, ellos lo van a publicar en una o dos semanas. Esto en la realidad de las revistas arbitradas no ocurre. Dos semanas es un tiempo imposible para publicar. Entonces estas revistas, que también se han extendido a libros, a conferencias y otras actividades científicas, pues no tienen ningún valor. Y por ejemplo en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la Evaluación de Investigadores anuncia muy claramente que uno no puede publicar en estas revistas. ¿Y cómo reconozco estas revistas? Muy bien, una vez que yo reciba una invitación o vea el título o la editorial de esa revista, puedo ir a esta página web, biuslist.net. Esto tiene un listado de las editoriales y otro listado de las revistas que han sido identificadas como predatorias. Si la revista o la editorial aparecen ahí, no publiquen en esa revista, ¿sí? Por favor. Muy bien, otro caso. Los sistemas que me evalúan especifican requisitos de indización. Es decir, me dicen, publique en revistas indizadas y lo vamos a evaluar bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Debes publicar en revistas indizadas. Ah, pero exactamente, ¿qué es un índice? Tenemos una serie de páginas, ¿no? Y que muchas veces las confundimos con índices. Estos no son índices. Cielo, Dialnet, Redalic, DOAJ, Latindex no son índices. A pesar que Latindex tiene índex en su nombre, en realidad no lo es. Son catálogos, directorios, plataformas de revistas. Algunos, en el caso de Cielo, Dialnet y Redalic, nos ofrecen acceso directo al texto completo de los documentos. Pero no son índices realmente. Entonces aquí creamos una barrera, ¿no?, entre lo que es y no es un índice. ¿Qué son los índices entonces? Usualmente, cuando nos dicen publicar en revistas indizadas, van a ser en dos principales índices, el de Scopus y los índices que están dentro de la plataforma de Web of Science. Esos sí son los índices. Y cuando hablamos de Web of Science hay que tenerle un poco de cuidado, porque el Web of Science tiene varios índices.
¿Se refieren a que publiquen revistas que estén en JCR? Ah, si es así, entonces tengo que publicar en el índice de citación de ciencias o en el índice de citación de ciencias sociales. Esas son las revistas que anualmente aparecen en los JCR y anualmente se les actualiza el factor de impacto. Seguramente han oído hablar de esta expresión, ¿verdad? El factor de impacto. Eso es un indicador que tiene que ver con las citas de una revista y nos permite ordenar las revistas de las más citadas a las menos citadas, ¿verdad? Las que aparecen en JCR son reconocidas como las mejores revistas del mundo. Eso es, por supuesto, discutible. Pero cuando me hablan de publicar en JCR, ahí no tengo para otro lado, ¿verdad? También el Web of Science tiene un índice que se llama el de fuentes emergentes, el ESI. Ese no tiene factor de impacto. Si bien aparece referenciada la revista en Web of Science, esa revista no tiene factor de impacto. Podría tenerlo en unos años, pero no sé. Entonces hay que clarificar muy bien en cuál índice tiene que estar la revista donde quiero publicar. Y también está el índice de artes y humanidades. Es la última abreviatura que está ahí en la diapositiva. Estas tampoco tienen factor de impacto porque el resultado de su cálculo sería un número demasiado pequeño. Porque en artes y humanidades la citación, las dinámicas de citación son muy, muy diferentes a las ciencias sociales y, por supuesto, a las ciencias naturales. Por eso tampoco nos podemos poner a comparar el factor de impacto entre distintas áreas del conocimiento. Solo podemos comparar el factor de impacto dentro de la misma área. Porque si no, estamos viendo datos que son muy dispersos y hay comparaciones muy injustas, ¿verdad? Vamos a ver otro escenario. Tengo requisitos de indización. Oiga bien, tengo requisitos de indización y me piden publicar en revistas mejor posicionadas. Ajá. Aquí se trata de que tenemos que ser cada vez más selectivos en las revistas donde vamos a publicar y pensar en publicar en revistas de mayor cuartil. Ajá, aquí hay otro concepto importante, los cuartiles. ¿Y qué querrá decir esto? Ah, muy bien, ¿qué son los cuartiles? Los índices de citación, como el Scopus, el Web of Science, producen rankings o clasificaciones de revistas que las ordenan según sus indicadores bibliométricos. Usualmente, en el Web of Science, el indicador bibliométrico que permite ordenar las revistas va a ser el factor de impacto. En Scopus hay un cálculo similar que ellos llaman el Site Score. ¿Por qué se llama diferente al factor de impacto? Bueno, porque el factor de impacto es marca registrada de Clarivate, ¿verdad? Son los dueños actuales de Web of Science. Los cuartiles entonces van a permitir ubicar rápidamente el posicionamiento de una revista indizada. Es decir, dentro de la clasificación de revistas, qué tan alta o qué tan baja está la revista. Y los cuartiles es una forma fácil de hablar de su posicionamiento. Vamos a ver cómo se come esto de los cuartiles. Si el ranking de revistas del área X, un área cualquiera de conocimiento, tuviera 100 revistas ordenadas de mayor a menor, sea por su factor de impacto, por su site score o por el SJR, que es la métrica de clasificación de Simago, que pues usa datos de Scopus al fin y al cabo, tenemos que esa área tiene 100 revistas, ¿verdad? Entonces queremos ordenarlas de alguna manera para ver cuál es la más puntera, la más importante, la más citada, la que tiene el factor de impacto más alto o la que tiene el site score o el SJR más alto. Entonces tenemos un listado de 100 revistas. ¿Cómo procedemos a ver cuáles son los cuartiles o a calcular los cuartiles? Bueno, los cuartiles se calculan dividiendo el número total de revistas entre 4. Y el resultado va a determinar dónde se van a ubicar los cuartiles. Tenemos que 100 revistas entre 4 cuartiles, entonces cada cuartil está integrado por 25 revistas. El cuartil 1 tiene la revista
que ocupa el número 1 de la clasificación, hasta la 25, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, investigadores nobeles, está bien que publiquen en cuartil 4, pero según uno vaya avanzando en su carrera de investigador, y sobre todo, si la agencia de evaluación de la investigación, de la ciencia, la tecnología y la innovación de mi país, me está evaluando mis tareas de investigador, yo quiero empezar a publicar en cuartiles más elevados, ¿verdad? Entonces, elegir la revista para publicar. Este es un camino un poco complicado, como ven en la imagen. A ver por cuál nos vamos. Van a buscar revistas de maneras similares a cómo van a ubicar los artículos que usaron para fundamentar la investigación. Si hicieron investigación, muy seguramente ustedes han citado artículos que han sido publicados en ciertas revistas, ¿verdad? Pero ahora voy a ubicar las fuentes con otra mentalidad, ¿verdad? En lugar de buscar todos los artículos que me puedan servir para fundamentar mi investigación, ahora voy a buscar la revista para yo publicar mi investigación, ¿verdad? Y para que pueda ser reutilizada por otros académicos, ¿cierto? Primeramente, una manera. Hay ciertos nombres que se repiten y son de las grandes editoriales. Primero elegimos una buena editorial y podemos buscar las revistas de mi área en las bases de datos. Cada una de las editoriales más grandes del mundo, incluso también las medianas, cada una de ellas tiene su portal de revistas, su base de datos de revistas, que muchas veces consulto, ¿verdad?, para descargar fuentes para mi investigación. Pero ellos, por supuesto, también están interesados que uno publique con ellos. Estas son las grandes 5 editoriales del mundo, por tamaño, ¿verdad? Elsevier es la editorial más grande. Seguramente han oído hablar también de Springer Nature, de Wiley Blackwell, de Taylor & Francis, de Sage. Y luego podemos hablar de Emerald, de Cambridge, ¿verdad? De IEEE, para los ingenieros, ¿cierto? Hay ciertos nombrecitos de editoriales con los que nos vamos a ir familiarizando. Con estas editoriales grandes no es posible equivocarse. Ellos publican la mayor cantidad de revistas arbitradas del mundo. Y la mayor cantidad de revistas indizadas también son de ellos, ¿sí? Entonces, si yo busco en los portales de estas editoriales revistas para publicar, seguramente voy a encontrar una buena revista. Esa es una manera. Otra manera es que busque las revistas en los índices de citación y mirar su clasificación. A la izquierda tengo una pantalla de Scopus, ¿verdad?, en que hay una opción aquí arribita. No es la opción de búsqueda que me da por defecto el sistema cuando entro, sino es la de fuentes, la de sources. Si yo hago clic acá, me lleva a una pantalla similar a esta, donde puedo poner el área del conocimiento que me interesa. Me muestra las revistas que están en esta área. En este caso son revistas de educación. Me dice su título. Me dice cuál es el size score. Y vienen ordenadas por el size score, esa métrica, que es parecida al factor de impacto. El cálculo es muy similar. Me dice en qué percentil. En este caso no me indica cuartil, sino percentil. Entonces, en lugar de estar dividido entre 4, está dividido entre 100, ¿verdad? Me dice qué posición ocupa de cuántas revistas. En este caso es la número 1. El primer resultado es la número 1 de 1,254 revistas, ¿verdad? Entonces ya sé, hay 1,254 revistas en esta área en Scopus. Si quisiera inmediatamente saber el cuartil, ¿qué hago? Divido el 1,254 entre 4. ¿Verdad? Y ahí me encuentro que el resultado va a permitirme determinar de dónde a dónde van los cuartiles. Pero si tengo acceso a los índices, no tengo que hacer esa operación. Porque a la izquierda, si se fijan, me aparece la opción de marcar si quiero revisar el primer cuartil, el segundo, el tercero, el cuarto. Puedo elegir incluso
cuartil 1 y cuartil 2, para que el sistema me muestre solo las revistas que están en esos cuartiles, ¿verdad? También puedo decirle al sistema, muéstrame solamente las que están en acceso abierto. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. A la derecha tengo una pantalla del JCR, ¿verdad? Dentro de la plataforma de Web of Science, entro en Journal Citation Reports, hago una exploración por área del conocimiento, me aparecen todas las áreas. Aquí entré en Ciencias Veterinarias y me muestra las primeras revistas, ¿verdad? Tenemos que Lab Animal sería la número 1 actualmente. Su factor de impacto es de 9.6. En el Web of Science también tengo los botoncitos que me permiten seleccionar cuartiles y que el sistema me muestre solo el cuartil que estoy interesado. Si yo estoy empezando a publicar, pero igualmente quiero animarme con una revista que esté en los JCR, en particular en el índice de citación de ciencias naturales, el CIE, yo puedo marcar aquí cuartil 4, enviar la instrucción al sistema y el sistema me regresa la lista de revistas que están en el cuartil 4. ¿Ok? Pero ¿qué tal si no tengo acceso a Scopus en mi institución? Ah, bueno, aquí hay una alternativa. No pasa nada. No vamos a tener acceso a la plataforma, pero podemos tener acceso al dato de las revistas, a los datos de las revistas, los datos actuales. En la página de Scopus, aquí tienen el enlace en la presentación, luego compartimos la presentación en mis redes. Ya les voy a decir cuáles son mis redes, para que tengan acceso a esta dirección que es un poco difícil de anotar. Aunque esto se mueve, ¿no? El Sevier lo suele mover para quizás que uno no lo encuentre o que sufra un poco cada vez que uno lo quiere encontrar, ¿no? Pero hay una página de Scopus en particular que tiene este botoncito. ¿Sí? Así se ve el botoncito que tiene este enlace. Descargar la lista de títulos de fuentes. Y es un archivo de Excel de 24 megas. Es un poco pesadito. Pero tiene todos los datos de todas las fuentes, las revistas, incluso las series de libros que indica Scopus. Entonces yo me descargo este Excel. Por ejemplo, lo primero que hago es seleccionar cuáles revistas están activas, las fuentes activas. Luego busco la columna que dice tipo de fuente, es la que está más a la derecha. Fíjense que esto dice todo journal, ¿verdad? Este archivo es bastante amigable porque en la fila de título de cada campo tiene una flechita, si se fijan. Entonces yo puedo desplegar eso y seleccionar alguno de los valores o varios de los valores que ofrece, digamos, esa variable, ¿no? O ese campo. En este caso, yo seleccioné solo activas en el campo de activa o inactiva. Y en el campo fuente, yo seleccioné nada más journal. Ok. Luego, más a la derecha, tengo la clasificación de áreas del conocimiento. Yo puedo seleccionar solo mi área y me va a dar todas las revistas. También tengo acceso a la métrica del SciScore. Con el número de revistas en el área, yo ya puedo definir, si tengo el total de revistas de un área, yo ya puedo saber los cuartiles. ¿Por qué? Cuento cuántas son en un área y divido entre 4. Si quiero publicar en cuartil 1, bueno, van a ser las primeras tantas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y qué tal si no tengo acceso a Web of Science? Bien, el Web of Science tiene una página que es de uso gratuito. La buscan en Google como la Master Journal List o la Master List del Web of Science. La pueden buscar así en Google. Solamente para usar los servicios, para descargar los archivos, me pide que cree una cuenta gratuita. Puedo crearla incluso con mis redes sociales, con Google, con el ORCID. El ORCID es importante que lo tenga, pero no es objeto de esta plática, de esta charla. Aquí yo tengo un buscador de revistas. Me va a buscar entre las revistas del Web of Science. Y aquí es si yo tengo idea de un título. Luego les voy a hablar de otra opción interesante que ven ahí en la pantalla. Pero aquí a la derecha tengo la página de descargas. Y aquí yo me puedo descargar los datos de
el Science Citation Index, del Social Science, del de Artes Humanidades, del de Fuentes Emergentes e incluso el listado de JCR 2020. Claro, lo malo es que no voy a tener acceso a todos los datos. No me da acceso a tanto dato como el archivo descargable de Scopus. Pero voy a tener el listado de las revistas y me sirve si no tengo acceso al Web of Science, ¿ok? Porque si no tengo acceso al Web of Science, no voy a tener acceso al JCR tampoco, ¿ok? Otra opción. Ya encontré una revista o me sonó una revista y la busqué en la página de su editorial o en la página de la revista, si es una revista independiente. La opción es revisar los objetivos y alcance de las revistas que te interesen. Cada revista o casi todas las revistas deben tener un apartado en su página web que describan cuáles son los objetivos, el alcance, el tipo de manuscritos, la guía para autores, que tienen los requisitos que piden la revista. Porque así la revista puede convocar autores. De otra manera, ¿cómo sabemos qué publican ahí? En los objetivos de alcance es una declaración usualmente breve que define precisamente cuáles son las temáticas de la revista. Entonces, esto me permite comparar qué busca esta revista versus el manuscrito que yo tengo, ¿verdad? Si estas dos cosas son consonantes en temática, entonces posiblemente pueda ser una buena revista para enviar mi manuscrito. ¿Sí? A tomar un poco de agua. Ok. Entonces, revisar los objetivos y alcance de las revistas que te interesan. Otro criterio para determinar si la revista es idónea para que yo publique en ella. Hacerme la pregunta, una vez que estoy viendo sus requisitos en la página web, la pregunta sería, ¿puedo cumplir con sus directrices de publicación? ¿Mi manuscrito se ajusta a lo que ellos piden? ¿O puedo hacer las modificaciones necesarias para ajustar mi manuscrito a lo que ellos piden? Porque ellos van a pedir formatos de archivo. Los manuscritos casi siempre, en casi todas las revistas, los puedo enviar en Word, ¿no? Pero también me va a especificar si hay ciertas consideraciones particulares en cuanto a formatos en imágenes, en tablas, ¿verdad? Cuestiones de resolución, de tamaño. La extensión del artículo. ¿Está muy largo mi manuscrito para la revista o está muy cortito? ¿Verdad? Ajustarme a la delimitación del rango de palabras que piden. Aquí en el ejemplo dice entre 3.000 a 6.000 palabras. Esta es una revista que pide artículos de chicos a medianos, ¿verdad? 3.000 a 6.000 palabras podríamos decir que son de chicos a medianos. ¿Cómo poner los títulos? ¿Cómo se deben poner los nombres de los autores? ¿Los reconocimientos? ¿Si hay que poner una nota sobre el financiamiento? Si hay que formatear el resumen de alguna manera, ¿verdad? Y para uno de contar cualquier cantidad de especificaciones que deben tener los manuscritos. ¿Puedo cumplir con ellas? Si no puedo, quizás toca buscar otra revista, ¿verdad? Otra cosa que puedo determinar, ver el comité editorial de la revista. ¿Acaso el editor y comité editorial son académicos reconocidos? Si ya tengo tiempo investigando sobre mi área del conocimiento, puede ser que yo me encuentre que tanto el puesto de editor como los miembros del comité editorial sean académicos que incluso estoy citando, ¿verdad? Entonces eso habla de la reputación de la revista. Todas las revistas, aunque sean publicadas por revistas comerciales, lo que es la edición de los contenidos, la aceptación o revisión de ellos, incluso el arbitraje, la revisión por pares, son procedimientos de plano académicos. ¿Sí? Aunque la revista sea publicada a nivel comercial, la empresa se encarga de la maquetación, de la distribución, de la venta de la revista. Pero los procesos de edición y de revisión por pares permanecen procesos académicos.
Entonces habla mucho de la revista si su editor o comité editorial está integrado por buenos académicos del área. ¿Conoces a alguien que haya publicado ahí? Y esta es una buena recomendación porque si yo encuentro algún colega, algún compañero o compañera que haya publicado en esa revista, me puede compartir su experiencia. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal fueron los árbitros? ¿Fueron muy estrictos? ¿Qué cosas te pidieron que modificaras, que mejoraras en el artículo? Importante, ¿cuánto se tardaron desde que enviaste tu primera versión del manuscrito hasta que la publicaste? ¿Te han citado? Ese artículo se ha difundido, ¿verdad? Ese tipo de preguntas que en confianza podemos hacer entre compañeros, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia en general al publicar con esta revista? Luego también, si yo tengo un manuscrito, obviamente yo realicé citas y tengo un listado de referencias al final de mi manuscrito. Puedo estudiar mi misma lista de referencias para ver cuáles son aquellas revistas que se repiten, ¿verdad? Y ver cuáles se correspondieron más entre título de revista, artículos que yo cité y el tema de mi propia investigación, ¿verdad? Aquí tengo en el ejemplo dos citas a documentos. Aquí en este caso son dos referencias, ¿verdad? Porque hice dos citas a documentos publicados en Scientometrics. Ah, puede ser que si el tema general del manuscrito se ajusta a los objetivos y alcance de Scientometrics, puede ser que mi investigación también pueda publicarse ahí, ¿verdad? Entonces voy a hacer un listado de esas revistas que yo referencié, que yo cité y referencié, para considerar buscarlas y ver sus objetivos, su alcance, sus requisitos, a ver qué tal me puede ir enviando el manuscrito a una de ellas. Importante es que envíen el manuscrito de ustedes a una sola revista a la vez para evitarse problemas. Esa es la recomendación general que todo el mundo hace. Enviar el manuscrito a una sola revista a la vez. Si yo lo envío a Scientometrics, espero respuesta de ellos. Si acaso me rechazan, ojalá que no, es que yo puedo irme con mi manuscrito a otra revista. Lo bueno es que aunque a uno le rechacen un manuscrito, la revista debe presentarle al autor un informe de evaluación. Entonces, aunque nos rechacen en esta revista, puedo utilizar la evaluación de los árbitros, la evaluación por pares, para mejorar mi artículo antes de presentarlo a otra revista. También podemos buscar convocatorias. Aquí yo hice una búsqueda en Google muy fácil. La palabra convocatorias o la expresión convocatorias en inglés. Convocatorias de revistas específicamente, ¿no? Que se llaman call for papers, ¿no? Como llamada para manuscritos. Y puse ingeniería y puse la palabrita revistas. Fíjense qué fácil. Pueden poner call for papers, así entre comillas, para que busque la frase exacta, ¿verdad?, del Google. Pongo mi área del conocimiento y pongo la palabrita revistas. Puedo hacerlo en inglés, puedo intentar también en español. En español va a haber menos revistas, obviamente. ¿Sí? Y ahí puedo ver en mi área si hay recientes convocatorias. Si alguna de ellas viene de una revista que se relaciona con el tema de mi manuscrito, la reviso a ver qué tal, ¿verdad? A ver si puedo participar. Porque las convocatorias usualmente son para números especiales de las revistas. Lo interesante de los números especiales es que hay que prepararlos rápido. Eso es un tip que les puede dar es un editor de revista. Los números especiales hay que prepararlos más rápido que los números normales. Entonces, eso es algo interesante. Si hay que prepararlo más rápido, entonces el tiempo para la recepción, evaluación, aceptación y publicación va a estar más reducido, va a estar más acotado, ¿verdad?
Otra opción que tienen, usar sistemas recomendadores. Estos son sistemitas muy simpáticos. Y ya Elsevier, Wiley, por ese lado por editoriales, el Web of Science, un sitio independiente que es Edance, y otro independiente, pero solo para revistas de acceso abierto, el Open Journal Matcher, que solo me busca entre revistas de acceso abierto. Bueno, ¿qué son estos sistemas? Ah, bueno, estos sistemas tan simpáticos. Le piden a uno que copy-pegue el resumen. Deben estar en inglés, obviamente. Que uno copie el abstract, ¿verdad? En inglés, del manuscrito. Copy-pega en el formulario el abstract y uno le da a buscar. Y estos sistemas buscan entre las revistas cuáles serían las que coinciden con esas palabritas que tenga el resumen en inglés, ¿verdad? Claro, tienen sus limitaciones cada uno y tienen sus bondades. El del Elsevier, por ejemplo, como el Elsevier es una editorial, me va a buscar solamente entre las revistas que ellos publican. Lo interesante es que ellos tienen medido hasta un tiempo estimado que se tarda entre el envío y la publicación, o entre el envío y el primer dictamen de evaluación, ¿sí? Entonces eso es interesante. También me dice el factor de impacto, si está en acceso abierto, etcétera, ¿no? La de Wiley es muy similar, es de una editorial, entonces solo me va a responder en función de las revistas que tiene Wiley. El de Web of Science es diferente. Lo interesante es que si yo uso el recomendador de Web of Science, me va a permitir pedirle al sistema que delimite en los resultados el nivel de indización. Le puedo pedir, muéstrame solo revistas que estén en el JCR, en los JCR, perdón. ¿Sí? Y el Open Journal Matcher, el que está en el centro, lo interesante es que solo me va a mostrar revistas que estén en acceso abierto. ¿Ok? Entonces aquí tengo 5 sistemas recomendadores. Aquí hay una pantalla del recomendador de Web of Science. Aquí yo ya le pegué el resumen y le dije buscar. ¿Ok? Entonces me muestra por un puntaje de coincidencia, siendo el mayor 1, un punto sería el mayor puntaje posible. Aquí la que tiene mayor coincidencia es de 0.36. Esta revista Ecological Indicators me dice quién la publica, cuál es su ISSN, en cuál índice del Web of Science está. En este caso está en el Science Citation Index, eso es JCR. Me dice si está en otros índices del Web of Science, ¿verdad? Y hay algo muy interesante a la izquierda. Me permite delimitar por los que están, por los índices del Web of Science, la última opción, ya delimitar de plano y decirle solo muéstrame JCR, si yo uso esta última opción a la izquierda, por idioma, por frecuencia, la periodicidad de la revista, por país, categoría, esto es área del conocimiento, y también si tiene posibilidades de acceso abierto, ¿sí? Entonces es muy interesante los filtros que me da el recomendador de Web of Science una vez que yo copio y pego mi resumen en su recomendador. Ok, otro escenario. ¿Qué tal si yo tengo requisitos de acceso abierto? ¿Cómo puede ser que yo tenga requisitos de acceso abierto? Bueno, puede ser por una elección personal, que yo diga, mi investigación debería estar en acceso abierto para que la lea la mayor cantidad de personas posible, sin barreras de costo, ¿verdad? Y eso tiene algunas implicaciones, por supuesto. O, por ejemplo, yo también me puedo encontrar en la situación de que sí me lo requieren. Por ejemplo, mi proyecto de investigación fue financiado con dinero público. Entonces se espera que, por supuesto, los resultados de investigación sean publicados en revistas de acceso abierto, para que cualquiera pueda tener acceso a esos resultados de investigación. Entonces, ¿qué hacemos en este caso?
Tenemos dos variantes. Una de ellas sería, quiero publicar en acceso abierto, pero no tengo requisitos de indizado. Es decir, no importa que está en Web of Science, en Scopus, no. Solamente la revista tiene que ser arbitrada y estar publicada en acceso abierto. Es decir, no tiene que haber un costo para el usuario que quiera leer y descargar mis resultados de investigación en la forma de su publicación en un artículo. ¿Ok? Bueno, en este caso, tengo requisitos de acceso abierto, pero no de indizado. Pueden publicar en cualquier revista, incluida en DOAJ. DOAJ es el directorio de revistas de acceso abierto. Puedo hacer búsquedas, tanto por artículos como por títulos de revistas. Eso es, el último es el que me interesa en este caso. Puedo navegar por áreas. Y hay algo importante. En el DOAJ, a las mejores revistas, según indicadores de evaluación que ellos mismos establecen, el DOAJ otorga un sello de calidad, que es el que llaman el sello DOAJ. Fíjense acá a la izquierda, abajo a la izquierda en la diapositiva. La revista tiene sello DOAJ. Me dice, no tiene 13.000. Si tiene, 1.000. Entonces es una subserie, un subconjunto de esas revistas que son las mejores en acceso abierto. Yo puedo decir, bueno, no tengo requisitos de indización, pero quiero publicar igualmente en buenas revistas. Entonces elijo las que tienen sello DOAJ. Eso sí, si quiero publicar en acceso abierto, posiblemente haya que pagar lo que se llama el APC, del inglés Article Processing Charge, o lo que sería en español la cuota de procesamiento del artículo, ya que ese artículo no va a tener ningún costo, pues la editorial o la revista me hace el cobro a mí, ¿verdad? Y los APC pueden ir entre 500 y 5.000 dólares, dependiendo del área, de la editorial, de la revista, ¿sí? Puede ser todo ese rango, ¿no? Entonces, si yo tengo una investigación financiada, cuando yo hago el presupuesto, debería considerar el pago del APC, ¿verdad? O si mi institución tiene una política para apoyar el pago de APC, sé que en el Perú algunas instituciones ya tienen su política, solamente la condición es publicar en cuartil 1 o en cuartil 1 y 2, ¿sí? En los cuartiles más altos, ¿verdad? Para que la institución haga el pago del APC. Pero a veces queda del autor o de los autores ese pago, ¿verdad? Y no es tan fácil. Por eso es que las editoriales comerciales se mantienen, ¿verdad? Porque ellos ofrecen una gran cantidad de revistas que, si bien no son de acceso abierto, tampoco me cobran como autor. Entonces, por eso hay muchos autores que se van por esta vía, ¿verdad? Que no hay cobro por la publicación, pero se puede publicar en una buena revista. Y también hay excepciones, ¿verdad? Porque hay muchas revistas comerciales que no cobran APC y que permiten que uno como autor, después de cierto periodo de tiempo, uno comparta una versión del manuscrito, sea antes del arbitraje, después del arbitraje, con las correcciones, pero casi siempre va a ser una versión del autor, un texto más planito, no con la diagramación y logos de la editorial, pero que uno puede poner en un repositorio, por ejemplo. ¿Sí? Vamos al otro escenario. Quiero publicar en acceso abierto y sí tengo requisitos de indizado. Entonces me dicen, la publicación tiene que ser de acceso abierto, no tener ningún costo entonces para sus lectores, para su descarga, su lectura, y además tiene que estar bien posicionada la revista. ¿Sí las hay? Sí las hay. ¿Sí? ¿Cómo determinamos eso? Ok, tenemos varias opciones. A la izquierda tienen el índice de Scopus, luego tienen el recomendador de Web of Science como ejemplos, a la derecha tienen el archivo de Excel de los datos de Scopus, ¿sí? Para mostrarles que dependiendo del nivel de acceso que tengan a las plataformas, ustedes pueden responder a este requerimiento. En Scopus, muy fácil, yo hago la búsqueda por área
y le marco la opción muestra solo las revistas de acceso abierto. Entonces, si estoy buscando directamente en Scopus, ya sé que esas que me muestren son de acceso abierto. En este caso, busqué salud y son 275 que tienen posibilidad de acceso abierto y que están en Scopus. En el recomendador hice la búsqueda con mi resumen de artículo y le marqué que tiene que estar en DOAJ, ¿sí? El DOAJ, ¿se acuerdan? El directorio de revistas de acceso abierto. Entonces, las revistas que me muestres tienen que estar en DOAJ y al final tienen que estar incluidas en JCR, ¿sí? Para cumplir con estas dos condiciones, acceso abierto, indizado. Si no tengo acceso a Scopus, me bajo los datos, ya les mostré en la otra diapositiva, y hay un campo que dice estatus de acceso abierto. Una de las opciones, como ven aquí, le di a la flechita, le di clic a la flecha, oh, perdón, le di clic a esa flecha y desplegó esta cajita, ¿verdad? Y marco la opción DOAJ, ¿verdad? Ok, y me va a mostrar solamente las que están en DOAJ, ¿de acuerdo? Y ahí puedo buscar por área, delimitar por mi área y contar las revistas, revisar lo de los cuartiles, hacer los cálculos, etcétera, ¿de acuerdo? También puedo consultar las políticas de acceso abierto buscando un título de revista en particular en esta base de datos que se llama Sherpa Romeo. Sherpa Romeo es una base de datos que, ¿qué tipo de información tiene? Por el título de revista o por revista, me muestra cuáles son las políticas de esa revista al respecto del acceso abierto. Si hay pago de APC, si se puede compartir, en qué tipo de sitios web se puede compartir, usualmente en repositorios, usualmente una versión del autor, ¿verdad? Si hay un periodo de embargo, que es el periodo que tengo que esperar desde que se publique el artículo hasta el momento en que puedo yo compartir una versión libre. ¿De acuerdo? Entonces en Sherpa Romeo puedo consultar las políticas que usualmente están actualizadas en esa base de datos. Pero igualmente es importante confirmarlo en la página web de la revista. En este caso tenemos dos ejemplos. En el de la izquierda de Information Management, las revistas del Sevier están muy ordenadito lo de acceso abierto. Siempre hay una parte en el portal que me lleva a las opciones de acceso abierto. Y aquí me dice qué tipo de licencia, cuáles son los derechos que conserva la editorial, los derechos que conserva el autor, y más abajo si hay algún pago de APC. ¿De acuerdo? Aquí tengo el ejemplo de otra revista. Aquí si no alcancé a ponerle toda la página. Dice si tu envío es aceptado, acceso abierto. Y dice si quieres publicar en acceso abierto dorado, ese es el que requiere pago de APC. Este es el momento en que se te preguntará si vas a pagar el APC. Esto va a variar entre revistas, porque esto es política de la editorial, ¿verdad? Cada revista va a tener un costo diferente. Y pueden encontrar la lista de precios de APC. Ahí ustedes van a esa página, por ejemplo, y van a encontrar un listado. Buscan, encuentran el título de la revista que les interesa y ven cuál es el costo. ¿Alcanza, no alcanza? ¿Se animan, no se animan? Bueno, ya eso está de cada quien, ¿verdad? Y ustedes, ¿para qué y dónde quieren publicar? Pónganmelo en el chat, ¿sí? Quiero ver sus respuestas. Ahora podemos iniciar con el ciclo de preguntas y respuestas. Si quieren que les haga alguna demostración en vivo de alguno de los métodos o que busquemos revista en algún área de alguna cierta manera como las que mostré, adelante. Tenemos tiempo para hacerlo. Muchas gracias por su atención y abrimos las preguntas. Gracias, doctor, por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Sí tenemos varias preguntas. Entonces, le voy leyendo alguna de ellas para que nos pueda ir
ayudando con las respuestas. Acá justamente nos acaban de escribir una consulta que tiene que ver con lo que acaba de decir, que dice, ¿cómo descargar el archivo de datos del Excel? Ah, el de Scopus. Ajá. Suponer que yo no tengo este enlace, ¿verdad? Para eso vamos a compartir mi ventana completa. Y vamos a abrir un navegador. Me dicen si ven el navegador, ¿sí? Todavía está en Teams. No se ve. Bueno, sí, es el. No es el navegador. Lo que vemos es su pantalla de Microsoft Teams. Ok, vamos a ver de otra manera. Compartir la ventana justo del navegador. A ver si ahora sí. Sí, perfecto. Supongamos que yo no tengo acceso a ese vínculo tan conveniente de la presentación. Yo voy y le digo Scopus Source List, así es como yo lo suelo ubicar. ¿Sí? Lista de fuentes de Scopus, pero lo buscamos así en inglés. Scopus Source List. Entonces, vamos a encontrar distintas páginas. Vamos a ver este resultado primero, que creo que este no es. ¿Sí? Aquí me lleva a una página de Scopus, en que curiosamente aquí está libre el listado. Si pueden entrar a esta, no sé por qué no está cerrada, pero si pueden entrar a esta no necesitan el Excel. Porque de hecho busco mi área, por ejemplo, vamos a decir que estamos en filosofía. Entonces marco filosofía, aplicar. Son 700 revistas. Esta es la número 1, número 2, 3, etcétera, etcétera. Quiero saber cuáles están en primer cuartil nada más. Marco primer cuartil, aplicar. Y entonces estas 190 son todas primer cuartil. Si no tengo mucha experiencia, mejor irme hacia abajo, hacia las que están posicionadas al final del cuartil, ¿verdad? Porque a mayor sea el posicionamiento de la revista, van a ser más exigentes, ¿verdad? Pero supongamos que no tenemos acceso a esta página y queremos el Excel. Vamos a regresar a la búsqueda. Y este es el resultado. Contenido, cómo funciona Scopus. Entonces aquí me va a dar varios detalles de Scopus, qué es lo que tiene. Este no es el archivo. Vamos hasta el final de la página y es precisamente este el archivo que les estoy mostrando. Siempre está actualizado. Pueden descargar el de fuentes en general. Pueden descargar el de títulos de libros, porque Scopus también indiza libros. Y también pueden descargar el de fuentes descontinuadas, si por alguna razón fuera ese el interés. ¿Sí? Entonces aquí estaría ese archivo. Déjenme ahora compartirles el Excel para que vean cómo funciona. Ya estoy abriendo el Excel. Una vez que se abra, les comparto la pantallita del Excel. Debe estar abriendo. Ok. A ver si podemos compartir. Aquí está. Ahora deben poder ver el Excel. Entonces nos aseguramos. Sí, ya lo vemos. Editar el archivo. Ok. ¿Ahora sí? ¿No? A ver. Va de nuevo. Ok. Ahora sí debe estar bien. Vamos al inicio de ese archivo y fíjense que
La primera fila tiene el nombre de cada uno de los campos. Puede ser apabullante este archivo porque tiene muchísimos casos. ¿Cuántos casos tiene? Tiene 40.000 fuentes. Pero yo, por ejemplo, estoy interesado en ver revistas. Primeramente, lo que voy a hacer es modificar esto de activo e inactivo porque no me interesa ver las revistas que están inactivas, ¿verdad? Le di clic a la flechita y me apareció esta ventanita, ¿no? Le quito la selección a inactivo y le digo OK. Entonces ya tiene todas fuentes activas. Luego me interesa aquí tipo de fuente, aquí a la derecha. Le doy clic a la flecha. Quito esto que es Trade Journal, son las revistas que no son arbitradas. Y Book Series. Le apago esos dos, solo dejo encendido Journal. Le digo OK. Bueno, ahora ya tengo en el archivo solo revistas. Ahora tengo que ir a la derecha para ver cuál es la clasificación en áreas del conocimiento. Entonces aquí tengo clasificaciones de nivel general. Tengo ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Puede ser que esto sea demasiado general. Entonces vamos a ver algo más específico. Ya luego vienen otro tipo de clasificaciones. Dice general. Ciencias de agricultura y biológicas, artes y humanidades, negocios, por ejemplo, vamos a ver negocios. Entonces le decimos aquí, muéstrame solamente negocios. Entonces aquí ya están todas las de negocios. Puedo incluso mover esto. Vamos a ver si podemos mover esto para acá. Yo creo que no me lo va a dejar hacer. Vamos a probar igual. Me lo va a dejar mover. Pero podemos esconder partes del archivo que no me interese ver ahorita. También si trabajan mejor en otro sistema, pueden copiar estos datos al SPSS. Y si se les hace más fácil manejar los datos con ese software, pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, ya pusimos revistas activas, que sean revistas, fuentes activas, que sean revistas y que sean de negocios, ¿ok? Entonces vamos a ver, al final del listado todavía están activas las otras. Entonces aquí hay que tener cuidado. Vamos a seleccionar todo lo que diga negocios, ¿sí? Va a ser lo primerito que me salga. Vamos a seleccionar todo negocios, negocios, negocios. Hasta aquí llega. Negocios. Ah, miren, sí lo tenía. Solamente me está mostrando negocios en este caso. Entonces, una vez que selecciono todo eso, ya sé cuántas revistas hay. ¿Por qué? Aquí abajito en el Excel, donde estoy poniendo el mouse, dice conteo. 1361. Ok. Ese es el total de revistas. Saco la calculadora. 1361 entre 4. Son 340.25. Ok. Yo digo, quiero publicar en primer cuartil. Bien. Entonces aquí es importante que me vaya al site score. Aquí está 17, 18, 19. Por año debería elegir el más actual. Aquí yo voy a poner mi mouse en cualquier caso. El archivo. Y le voy a dar a ordenar. Le digo, aquí ordenar custom. Y le voy a decir, ordéname la tabla por el size score de 2019. Por los valores de la celda. Lo malo es que aquí no considero que es un número. Entonces vamos a decirle a Excel que esto es número. Fíjense que son varios procedimientos para preparar los datos, pero vale la pena si yo no tengo acceso a la plataforma. Vamos a ver que me dé las opciones, entonces le digo, estos son números. Entonces decimos OK, para que me lo trate como número. Vamos a intentar otra vez.
ordenar por site score, no el de 2019. Y no me lo reconoce. Quizás lo tengo que guardar. También lo pueden copiar en otra tabla. Ajá. Si le digo igualmente ordena de la A a la Z, me dice que detecta que parecen números. Entonces le digo, ordena lo que se parezca a un número como un número. Le digo, ok. El orden tenía que ser al revés. Vamos a poner Z a la A. Entonces, fíjense, tengo el valor más alto de size score arribita. Vamos a poner más amplia la tabla. Está muy chica. Size score, el máximo, es de 22.1. Yo tengo en la calculadora 340.25. Ok. Voy a seleccionar hasta tener 340 filas. Viendo abajo a la derecha, donde dice conteo, ahora hasta 340. Vamos a suponer que llegué hasta 340. Sigo seleccionando, pero ahora me voy hacia la izquierda y, por ejemplo, puedo marcar con un color. Entonces digo, estas son mis revistas de cuartil 1. Y ahora sí me voy a los títulos. Y aquí yo sé que están ordenadas, ¿verdad? Por cuartil. Y las primeras 340 son cuartil 1. Entonces eso sería el manejo de este juego de datos. Creo que igualmente puedo ponerles el vínculo a el archivo de datos. Se los puedo poner en el chat por mientras. Vamos a ponerlo aquí en el chat. Creo que pueden ver el chat si yo escribo algo, ¿verdad? Sí. Bueno, en la parte que dice Q y A, eso es abierto para todos. Perfecto. Y se puede hacer una publicación. Ok, ahí está. Ahí está el enlace al archivo de Scopus actual, a junio. Ok, entonces así recuperar el archivo. Igualmente vimos que yo pude entrar, no estoy conectado a mi institución ahorita. Entonces puede ser que esta página ahora esté libre, la de fuentes. Eso sería muy interesante, porque esto les ahorra, como vieron, todo ese trabajo con el archivo de Excel, ¿no? Entonces, ¿qué hice para buscarlo? Scopus Source List. Y entré aquí en el primer resultado, lista de revistas indizadas por Scopus. Y aquí ustedes... Doctor, disculpe, ahorita no está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Vamos a compartirle. Como no funciona bien compartir todo el escritorio, aquí se me olvida. Entonces, ahí ya está. Regresamos. En Google es la búsqueda de Scopus Source List. Y en el primer resultado, lista de revistas indizadas por Scopus, entro y revisen ustedes a ver si pueden entrar libremente. Pueden buscar por área. Ubican su área del conocimiento, la seleccionan, le dan a aplicar y aquí mismo pueden explorar cuáles revistas están en cuáles de los cuartiles, dependiendo cuál cuartil les interese, o pueden verlas todas, ¿verdad? Pueden incluso seleccionar toda la lista y exportarlas al Excel para tenerlo ahí a mano, ¿verdad? Eso también es útil. Tener la lista de revistas del área de uno, ¿verdad? Y eso sería con este caso. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, nos piden también si podría ser un ejemplo de búsqueda, por ejemplo, de una revista médica. Indizada, no indizada, en base de datos, de acceso abierto. Hay una gran variedad, ¿no? No especifica, pero en todo caso se lo dejo para que pueda hacer algún ejemplo, aunque sea para que sirva como guía. A ver, ¿qué hacemos?
Porque como no fue específico, a ver qué podemos hacer. Podemos primero buscar aquí en este, en la página de Fuentes Scopus. Entonces vamos a ubicar salud. Vamos a decir que nos interesan todas las revistas de salud. Entonces aquí seleccionamos este. También hay una subclasificación de inmunología. Entonces hay que ver cuál es la subárea médica de la que se trata. Ah, no, mira, aquí tengo la de medicina. Esa me gusta más. Vamos a agarrar el área de medicina. Como ven, ya la seleccioné acá. Vamos a ponerle un poquito de zoom para que se vea más nítido. Medicina, aplicar. Entonces, digamos, yo quiero hacer mi primera publicación indizada en medicina. Entonces me voy a, fíjense, el size score de la revista número 1, usualmente en tanto JCR como Scopus. Esta revista de cáncer es casi siempre, todos los años, la número 1. Miren el tamaño del size score. En la de negocios veíamos un size score de 22. Esta tiene 435. ¿Ven por qué no se comparan las métricas entre áreas distintas? Digamos que queremos ver cuarto cuartil. Le damos a aplicar. Digamos que me interesa aquí. Revisiones críticas en inmunología, porque yo hice una revisión sistemática en el área. Entonces le doy clic al título de revista. Puedo ver más detalle aquí sobre las métricas. ¿Sí? Espérenme un momento. A casa, voy a mandar un mensaje. En esa página puedo ver las métricas, los indicadores. Espérenme un poquito. Como estamos en la home office, hay otro. Ok. Entonces, aquí estamos en la página. Podemos ver el size score. Ya fíjense, no es 435, es 2, porque es de cuarto cuartil, ¿verdad? Podemos ver la editorial, el ISSN. ¿En qué años ha estado en Scopus? Ha estado entre 1980 hasta el presente. ¿Sí? Podemos ver el cálculo del size score, cómo está ubicada en su área y subárea. Es la número 136 de 180 revistas, ¿verdad? Y me aparece la página web de la revista. Aquí creo que Scopus tiene el dato mal, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. Aquí me envió a una, parece una constructora, ¿no? Yo no sé. No, sí, dice información para conocimiento e innovaciones, pero no veo así la revista. Bueno, no pasa nada. Copio el título. Voy a Google. Pongo el título entre comillas. ¿Verdad? Y aquí está, Critical Reviews. Vamos a abrirlo. Y aquí está la página de la revista. Si yo quiero publicar ahí, lo primero que tengo que ver es, a ver, una sección de autores, editores, revisores. No, eso es un listado. Vamos a ver, ajá, instrucciones para autores. Dice descripción de los artículos que se consideran para publicación. Instrucciones generales, instrucciones de envíos, preparación de los archivos, ¿sí? Este es el tipo de cosas que yo tengo que ver para evaluar si puedo cumplir con lo que me pide esta revista, ¿verdad? Lo interesante es que llegué a ella por medio de Scopus. Y aquí en la página puedo ver que la revista tiene factor de impacto, ¿sí? Porque aquí está la abreviatura, Impact Factor, tiene un factor de impacto de 1.4, ¿sí? Entonces está tanto en Scopus como en JCR.
¿Sí? Entonces, eso es una buena revista. Pero digamos que yo quiero publicar, porque quise publicar o me falta publicar con Elsevier, por ejemplo. Vamos a buscar Elsevier en Google. Y aquí, fíjense, tiene un acceso a revistas, aquí desde Google. Entonces, busco, vamos a ver, revistas, vamos a ver. Introducir nombre de la revista o seleccionarla. Ah, vamos a seleccionarla, no. Aquí me aparecerían cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? No. Vamos a ir a colecciones, a ver. Colecciones, explora todas las colecciones. No. Estas son colecciones de productos, digamos. No, no me interesa eso. Vamos a volver a revistas a ver si tiene otra opción. Ajá. Ciencias de la salud. Enfermería, fisioterapia, medicina. Entonces, en medicina me da ciertas opciones, ¿no? Dependiendo de mi área, ¿no? Me han hecho preguntas últimamente de nefrología, aunque todavía no sé de qué se trata, ¿no? No soy médico, no soy ese tipo de doctor, ¿eh? Entonces, elegí nefrología. Ah, aquí me aparecen la lista de revistas del Elsevier en esa área. Ah, me interesa esta, vamos a ver, NefroPlus. Aquí tenemos la revista y quiero llegar a su página. Porque a mí aquí me muestra cuáles son los artículos, ¿verdad?, más recientes. A ver si le hago clic en la portada. Descargar portada, leer artículos. Bueno, aquí no entré, ¿verdad?, a la revista. Pero, por ejemplo, puedo usar al buen Google, ¿verdad? NefroPlus. Vamos a poner NefroPlus. Ok, para ubicar la página de la revista. Y aquí tenemos la guía para autores. Descargar PDF. Lo descarga y bueno, ahí lo tengo, ¿verdad? Y así puedo buscar por otras editoriales, ¿verdad? Si quiero publicar en revistas de medicina de Springer, quizás lo busco en el portal de Springer Nature, que es el Springer Link. Navegar por disciplina. No estoy seguro si tiene medicina. Quizás aquí en Life Sciences. No, ahí estaba. Medicina y salud pública. Entonces aquí le digo que yo quiero ver los journal. Y aquí hay 832 revistas de Springer. De salud. Pero yo, por ejemplo, estoy interesado en nefrología, entonces le pongo, a ver si lo escribo bien. Hay 16 que tienen que ver con nefrología. Entro en una de ellas. Y va a ser muy estándar dentro de las páginas de revistas de editoriales. Siempre voy a conseguir opciones similares o las mismas. En Springer está muy estandarizado. Que voy a tener de una vez las directrices de envío. Y aquí me aparece todo lo que son, es la guía, ¿verdad? Para autores, dividida por secciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, perfecto. Espero que responda a la pregunta, a alguna de las opciones que hicimos. Sí, de todas maneras que sí. Otra consulta que nos hacen, un poco ya más específica, es quisiera saber si hay algún lugar donde pueda buscar las revistas que publican solo en Scopus y en Web of Science. Hay que buscarlas en Scopus o en Web of Science. Ok. Sea que uno tiene acceso, si hay acceso, hay que buscarlo en la plataforma de cada uno, como mostramos, accediendo al índice, al de Scopus, al Web of Science, al JCR, si son las de JCR, o si no hay acceso, buscar el archivito, ¿verdad?, de la lista, o en Web of Science, hacer la búsqueda por Master Journal List. Este es el sitio web,
Entonces aquí se busca. Si quiero ver el listado de revistas, voy a descargas, pero me pide que me ingrese con mi usuario y contraseña. Esto es una cuenta gratuita, no se preocupen. Por ejemplo, yo conecto con mi ORCID, pero pueden crear su cuenta de otras maneras, ¿no? Voy a la parte de descargas. Y aquí puedo descargar el listado por índice o las de JCR también por separado. Ahí las tengo. Las revistas, eso sí, no son publicadas por Scopus, están indizadas en Scopus. ¿Sí? Son cosas diferentes. Porque publican son editoriales, instituciones. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, también consultan sobre el área de arte pictórico, ¿cuáles son las revistas más visitadas? Hay que buscarlas. Visitadas no vamos a saberlo. Porque no hay una métrica de visitas general que agrupe todas las publicaciones. Pero ya fue difícil poner de acuerdo a las editoriales para reunir bajo los índices de Scopus y Web of Science las revistas, ¿verdad? Para manejar un índice de citación, esa es la métrica usada. De visitas ya estamos hablando de métricas más recientes, más nuevas, que actualmente se les está prestando más atención. ¿Sí? Si queremos verlas más, las revistas del área, nuevamente reiteramos. Vamos a ver si podemos volver acá. En mi navegador, entramos a esa página de Scopus o descargamos los datos de Scopus. Entonces buscamos, por ejemplo, arte. Vamos a ver dónde está arte. Okay. Artes y humanidades. A ver. ¿Dónde estaría lo pictórico? Artes visuales, posiblemente. Lo malo es que lo reúne con teatro. Pero, por ejemplo, si yo tuviera acceso a lo que es el índice como tal, yo pudiera hacer una búsqueda dentro del área. En este caso, solamente podemos ver en general. Vamos a seleccionar esto de las artes visuales. Pues aquí estarían. Revista número 1, Psicología de Estéticas, Creatividad y las Artes. Ciencia de Diseño. ¿Sí? Serían estas las revistas de esas áreas. Si tengo acceso a Scopus completo, entonces puedo hacer una subbúsqueda. ¿Sí? O hacer una búsqueda directamente en el índice, por temática, artes pictóricas, e ir a las fuentes. ¿Sí? Aquí puedo ver, son las fuentes en general del área. Y me viene hermanada con otra área, ¿no? Lo mismo pudiera hacer aquí, bajo el archivo de Artes y Humanidades, en la página web de la Master List. Lo es que creo que esas no vienen divididas por área. Vamos a esperar para compartirles el Excel que acabo de descargar. Pongo a compartir Excel. Deberían poder ver el Excel. Sí, lo vemos. Vamos a darle un zoom para que se vea más claramente qué contiene. Tenemos títulos, ISSN, editorial, dirección de editorial, idiomas y categorías en Web of Science. Ok. Entonces aquí yo ordeno. Vamos a ordenar por la columna G, que es la de categorías. Vamos a buscar arte. Hay arqueología arte. Hay arte sola. Entonces aquí ampliamos. Y estas son las revistas de arte. Por el título puedo quizás hacerme una idea. Revista Internacional de Diseño, Historia de Diseño, Estudios del Vidrio, Estudios de la, ¿cómo se dice? El craft. Es
manualidad, arte, artesanía, ¿no? Entonces tengo una lista determinada, ¿no? ¿Cuántas zonas de arte? A ver. De arte, puro arte, ¿no? Tenemos unas, ¿qué? 72 revistas. Ojo, esto no es JCR. A menos que también esté incluida en el índice de ciencias sociales. Que sí puede haber revistas de arte y humanidades en los dos. Entonces eso es lo de arte. También buscar por editorial, por índice, en el DOA, si quiere unas de acceso abierto. ¿Verdad? ¿Otra pregunta? Sí, otra pregunta es también más específica, es ¿el cuartil se calcula en base al CIT score o el SJR? Depende. El cuartil va a venir determinado del índice que yo estoy evaluando. ¿Sí? Por eso es importante. Publica, te dicen, publica en cuartil 3. La respuesta a esa, o lo que uno debe preguntar ante tal afirmación es, ¿cuartil 3 en dónde? ¿En JCR? ¿En Scopus? ¿O en CIMAGO? ¿Sí? Porque si yo tengo, vamos a ilustrarlo con el navegador. Yo tengo JCR. En el JCR los cuartiles se dividen es por el factor de impacto. Esa es la métrica. Es la métrica de JCR. En Scopus los cuartiles vienen dados por el size score. Esa es la métrica homóloga. ¿Sí? En CIMAGO los cuartiles vienen determinados por, vamos a buscar una revista. En CIMAGO, si ustedes entran, esto sí es el libre acceso. Ustedes pueden ver cuartiles. Actualmente está cuartil 1. ¿Esto es según el qué? Según el SJR. Entonces, por eso es que la indicación, publica en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, es muy genérica esa indicación. Esa indicación debe venir acompañada de, publica en cuartil tal, en el índice tal, porque no es lo mismo. En Scopus el size score, en JCR el factor de impacto, en CIMAGO el SJR. A veces coinciden, pero a veces no. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, justamente también hay otra consulta referente al tema y piden la diferencia entre el factor de impacto y el cuartil. No tiene nada que ver. El factor de impacto es una fórmula matemática. Vamos a buscarla para que la vean. Ponerla grandecita, a ver, la imagen. El impacto es esta fórmula. Citas en un periodo de tiempo, el Clarivate lo calcula para 2 años y para 5 años. Entonces, el factor de impacto, por ejemplo, que se publicó en 2020, el factor de impacto que se publicó en 2020 tiene que sumar las citas de 2018 y 2019 y hacer la división de la suma de los artículos publicados en 2018 y 2019. Eso sería el cálculo del factor de impacto. ¿Sí? Da un numerito. Ese numerito, vamos a volver al PowerPoint.
ese numerito permite organizar el número de revistas que hay en un área de mayor a menor factor de impacto. Y la división entre 4 de ese listado es lo que me da los cuartiles, ¿sí? Esa es la relación entre los términos, ¿sí? El factor de impacto, el size score, el SJR me permite ordenar las revistas según el indicador de la que tenga el indicador mayor al que tenga el indicador menor. Y según el número de revistas que hay en un área, las separamos en cuartiles. Y en el cuartil 1 quedan, lógicamente, las que tengan el mejor indicador de citación. ¿La pregunta? Sí. Nos preguntan cómo se ubican revistas indizadas que consideren artículos de investigación donde se relacionen temas de administración e investigación cualitativa. Nuevamente, buscamos indizadas en un índice. Podemos buscar en las bases de datos. Es decir, hay que entrarle a los recursos que le estoy mostrando. ¿Sí? Si yo quiero ubicar las que están en Scopus, no hay una división, no creo que haya una división que sea administración cualitativa, pero yo busco las de, vamos a decir, que son las de contabilidad específicamente. Hay que atreverse a entrarle a los recursos y examinar las listas, ¿verdad? No hay una fórmula secreta para decir, no voy a buscar directamente esto. Porque sí, uno puede hacer la búsqueda en Google, por ejemplo. Business Journals Qualitative. Entonces, por ejemplo, tengo esta revista. Pero si no forma parte del título o el contenido directamente de la página que me lo recupere Google, me estoy perdiendo de cualquier cantidad de revistas, ¿verdad? Pero bien se puede hacer así la exploración, y si ya con esto tiene, bueno, está bien. Es una revista de Emerald, una buena editorial. Tendríamos que entrar a la revista, vamos a ver sobre la revista, para ver su indización. Listo. ¿Está? ¿Otra pregunta, doctor? No, todavía no. Indizado. Aquí tenemos nombres de portales. Esto es Web of Science, pero no es JCR. Entonces, esta, por ejemplo, no está indizada. Y llegué a ella por Google. Entonces, lo que es infalible es buscarlas. Si necesito revistas indizadas, buscarlas desde los índices. Sea entrando en Scopus, descargando el archivo, entrando en Web of Science o descargando el archivo de los índices de Web of Science. Administración estaría en el índice de ciencias sociales, ¿verdad? O puedo descargar simplemente el archivo de JCR. Pero aquí yo, por ejemplo, puedo ver, vamos a ver, Accounting Review. Vamos a buscar esa revista. Doctor, disculpe, pero no podemos ver su pantalla. Ah, perdón. Yo encontré esta de Emerald. Creo que eso no lo pudieron ver. Investigación cualitativa en organizaciones y gestión, ¿no? O gerencia. Voy al indizado y veo que no está en Scopus y solamente está en el índice de fuentes emergentes. A esta fue la que llegué con una búsqueda en Google. Por eso, si el requisito es conseguir revistas indizadas, es lo mejor buscar desde el índice o desde los índices. Vamos a ir a la página web. No podemos encontrarla. Vamos a poner en Google su título. Accounting Review, como es muy genérico el título, vamos a ponerle Journal. Journal. Accounting Review. Vamos a ver. Entonces ya ahí se trata si
estoy concentrado en una metodología que quizás no acepta toda revista, entonces tendría que ir a la página web de la revista y examinar si aceptan, ¿verdad? Qué rara esta revista. Información para autores, aquí está. The Accounting Review. Política editorial. La política. Y vamos a probar algo muy rápido. Entonces voy a buscar en este PDF abierto en el navegador. Vamos a buscar cualitativo. Cualitativo no aparece. Pero vamos a examinar un poquito esto. Viendo lo que aceptan, podemos determinar si aceptan algo cualitativo o no. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Ya para finalizar, la última pregunta es, ¿qué condiciones debe tener una publicación para estar en los primeros cuartiles? Si hablamos del Web of Science, este número debe ser elevado en comparación al resto de las revistas de su área. ¿Tenemos alguna otra? Eso sería ya para finalizar, porque ya estamos justo sobre la hora. Entonces, agradecerle nuevamente, quería saber si quería dar algunas palabras finales. Sí, espérame que pongo la presentación para invitarlos, por supuesto, a seguirme en mis redes para que vean cuáles son esas redes. Pueden ver la presentación nuevamente. Agradezco nuevamente su atención, sus preguntas. Fue bien interesante la sesión de hoy. Traíamos una presentación y pudimos dedicar mucho a preguntas y respuestas. Los invito a seguirme en mis redes porque comparto mucha información que tiene que ver con estos temas. Particularmente tenemos el canal de YouTube donde ponemos videos acerca de estos temas. Los invito a revisarlo y si les gusta el contenido también suscríbanse. Eso me ayuda mucho en esta red. Ahí están todos los enlaces. En YouTube me buscan sencillamente como Cuantífico, ¿sí? Y posteriormente estaré en las redes compartiendo lo que son las diapositivas. ¿Sí? Muy bien. Listo. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo por mí. No, gracias a usted. Agradecerle nuevamente toda la información brindada el día de hoy. Por compartirlos con todos nosotros y además agradecer a todos los que nos han acompañado también en el webinar del día de hoy. Finalmente, los invitamos nuevamente a visitar la web Conectados, donde podrán encontrar las herramientas y los recursos que les serán de gran utilidad. Y además, invitarlos a inscribirse en el siguiente webinar de este próximo jueves, Competencias Digitales que debemos exigir a nuestras universidades, el cual se llevará a cabo, como les comentaba, este jueves 10 a las 10 de la mañana a cargo del doctor Ciro Llueca. También dejaremos el link en la caja de comentarios para que se puedan escribir y comentarles, porque varios de ustedes nos han hecho la consulta, de que el webinar estará siendo colgado al finalizar todo el ciclo de webinars en la web Conectados. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su participación y nos vemos en una próxima sesión. Gracias. Hasta la próxima.